Dos. A este espacio, hoy tenemos al senador Wilson Arias, senador del Pacto Histórico, senador que viene de un recorrido sindical y de lucha social largo, y pues que ha sido reelegido para 4 años más en el Senado. Senador Wilson, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación. A ti, Chamel, muchas gracias por la invitación. A David, quien está allí en la parte técnica, y bueno, a quien nos están acompañando en estos momentos, un abrazo grande. Senador, vamos a sacarle provecho a esta hora que tenemos. Entonces, primero vámonos pues con el tema de contexto del que siempre hablamos y es de usted. Senador Wilson Arias, ¿cómo es que llegó hoy a ser senador por el Pacto Histórico? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su trasfondo? Porque puede que alguien vea este video ahorita, se conecte o en unos días lo vea y no lo conozca. Y entonces es necesario que nos cuente cómo Wilson Arias es hoy senador electo del Pacto Histórico. Yo soy senador electo del Pacto Histórico por mi procedencia de las luchas sociales. Yo vengo, pues, mi procedencia es, digamos, del SENA, se me asocia con el sindicalismo, pero ignoran que también con el movimiento estudiantil del SENA. Realmente, Chamel, yo hago parte de una especie de generación por allá de jóvenes que queríamos abrazar la causa obrera. Yo era obrero suyo, yo estudié electromecánica en el SENA, trabajador calificado, que es como el nombre, como se le daba y como se le debería seguir dando. Es decir, mi propiedad es muy popular. Estuve en una familia bastante popular y mi alternativa fue el SENA, que no la universidad. Aunque pues, mis padres querían hacer el sacrificio, pero a veces se pone un poco difícil. Y estuve muy vinculado en la época a las discusiones de la juventud obrera. Por mi época todavía existía, por ejemplo, lo que llamaban las Juventudes Obreras de Colombia, que era una especie de formación desde los sectores cristianos, de la Teología de la Liberación. Y casi que toda denominación, inclusive de derecha, tenía una especie de expresión juvenil, como un capítulo juvenil. Yo hacía parte de uno de esos capítulos juveniles que estaba interesado en desarrollar algo así como la militancia obrera, de la juventud obrera y campesina muy especialmente. Y por esa vía llegó al activismo, digamos, estudiantil, obrero muy joven. Estuve al frente de lo que llamaban aquí la Federación Juvenil Obrera, que estaba muy vinculada a la CSTC de esa época, que era la central más clasista, si se quiere, de esa época. Y desde entonces he estado en una militancia social que me condujo después cuando fui funcionario del SENA, porque quise ser instructor del SENA, nunca lo pude ser, pero quise serlo. Y me apliqué al mundo sindical de nuevo, ya ahora en clave de protección del patrimonio público, que defendimos durante mucho tiempo. Tuvimos un relativo éxito con la desprivatización del SENA en 1992, tumbamos el decreto que privatizó el SENA, y eso nos puso muy en la palestra pública. En la ciudad de Cali, digamos que tuve un momento de salto de lo social a lo político, como lo llamaríamos después, un poquito lo llamarían los zapatistas más bien, eso del salto de lo social a lo político. Ocurrió no por vía electoral, sino por vía de una iniciativa legislativa popular que me llevó pues a una esfera eminentemente política, que no electoral, pero sí de dirección política del movimiento obrero, sindical y popular contra la privatización, digamos, contra el neoliberalismo. Bueno, y aquí me tienes, después fui concejal de la ciudad de Cali, me postuló al Congreso de la República una asamblea de estudiantes del SENA, yo era el presidente del sindicato y se tuvo que reunir extraordinariamente el sindicato para ratificar lo que habían dicho los estudiantes, eso fue muy simpático. Y termino llegando al Congreso de la República siendo mensajero del SENA como era, llegué a la Cámara de Representantes, me quemé después, eso hay mucha discusión sobre cómo me quemé o me quemaron, ahora que está de moda la palabreja, porque alguien se susceptibilizó en razón a que dijeron que lo habían quemado. Y yo me quemé, literalmente, al parecer con una gran injerencia del sector azucarero de Cali, que domina con la mafia la registraduría, eso pues lo dijo el propio Juan Carlos Martínez de Buenaventura. Yo confieso que con el sector azucarero hemos dominado la registraduría para hacer maldades, lo dijo en sus momentos de confesión. Y al parecer tuvieron mucha incidencia en mi quemada de esos días, pero aquí me tienen nuevamente, estamos algo así como la canción, ¿no?
ahí seguimos todavía a pesar de los pesares y de los Juan Carlos Martínez y de los dueños del sector azucarero de nuevo en el Senado de la República. Bueno, en este espacio yo quiero profundizar en el título que tiene el espacio y es ese, los verdaderos dueños del país y cómo el pacto histórico propone democratizar el Estado. Y eso de los verdaderos dueños del país es importante aclararlo y es una frase prestada de Julio Silva Colmenares. Julio Silva Colmenares escribió un libro en los 70 que pues llegó a ser famoso por lo menos en la izquierda, en donde hablaba precisamente de, o hacía una descripción de los grandes grupos económicos en el país. Y él saca como una segunda parte, la saca hace pocos años, hace 2 años, en donde hace como la continuación y cómo algunos grupos han cambiado y cómo, por ejemplo, ya no existen algunos grupos como el Grupo Gran Colombiano, como un personaje como Luis Carlos Sarmiento Angulo en los 70 era como periférico y ahorita pues es uno de los más influyentes. Y yo quiero hablar de eso. Su merced ahorita menciona al sector azucarero, que de hecho pues el mismo Colmenares dice que es uno de los grupos influyentes en Colombia. ¿Por qué Julio Silva Colmenares dice que son los verdaderos dueños del país? ¿Y por qué su merced también, digamos, ha intentado colocar esa discusión en el Congreso de la República? Sí, Samuel, lo hice muy airadamente por los días del paro, cuando se le pretendía endilgar a la juventud colombiana unos cargos horribles desde el uribismo, como suele ocurrir. Y entonces tuvimos como que empinar un debate para controvertir al Centro Democrático, recuerdas, tal vez principalmente, bueno, fueron realmente varios capítulos, al propio Álvaro Uribe, a la cabala, al yerno, entiendo yo, de Álvaro Uribe, qué sé yo, me conozco muy bien los parentescos, pero un poquito para enrostrar que el Congreso de la República siempre había estado, digamos, al servicio de unas élites y que con frecuencia todos esos capítulos legislativos, ya recuerdo mejor, que nos estaban vendiendo, ¿recuerdas tú la reforma laboral juvenil por primera vez? Algo así como la de primer empleo que le bajaba el salario a los jóvenes, y eso fue antes del paro del 21 de noviembre, ya recuerdo, y entonces nosotros estábamos reclamando porque el paquetazo económico que no solamente comprendía, digamos, tratamiento a los combustibles, bueno, reformas, tenía un capítulo muy, muy, muy acervo contra la juventud, un asunto pues que se repite ferozmente contra la juventud, y tratamos de explicar cómo esa especie de juvenicidio estaba vinculado a un propósito de concentración del capital, es decir, de extracción de riqueza, de concentración de la riqueza, y cómo el conjunto de medidas lo hacía así. Y para entonces señalamos que había los verdaderos dueños del país porque la ministra del Trabajo, recordé ahora mejor, se ponía muy enérgica diciendo aún no hemos presentado el proyecto de ley, pero había sido sustentado en algún evento de Asofondos y de la NIR, donde le decíamos nosotros donde se cuece la verdad la legislación, y procurábamos demostrar cosas que está ocurriendo todavía ahora, logramos aplazar unos de los proyectos, pero sigue la intención del Centro Democrático de sacar a la luz lo que fue la propuesta de la ANIF, que hizo en varias oportunidades, y de Asofondos, que precisamente decían de la importancia de una parte de darle un tratamiento a las pensiones nuevo, una especie de reforma parametral de esos días, y de otra parte mermar el ingreso de los trabajadores. Digamos que es la eterna disputa entre el capital y el trabajo, ¿no? En materia de redistribución del ingreso. Y explicábamos por entonces que esas normativas lo había confesado el propio Sarmiento Angulo, que él redactaba leyes en su casa, que después eran discutidas en el Congreso de la República, y un poco la afirmación que sustentamos cuando hablamos de los verdaderos dueños del país. Es decir, no es la panda de lagartos que desfila por el Congreso de la República, no es la sarta de hipócritas que desde el Centro Democrático dicen querer al pueblo, pero favorecen a Sarmiento Angulo, sino que son aquellos que sin hacerse elegir, eso fue el debate que dimos en la oportunidad, de hay quienes no participan de las elecciones pero producen la legislación, que es en el fondo un debate, digamos, también de la crisis de representación, es decir, la concentración de la riqueza produce también concentración de la corrupción y del poder político que permite que el gran capital termine disponiendo de la normativa y de la política y del gobierno. El gran capital, le decía yo a ellos, no necesita lobistas, tiene ministros, que es distinto. Es decir, aquí cualquier burgués manda a alguien a gestionar al Congreso de la República, un lobby, ¿no?
el lobismo del, digamos, del movimiento social también se hace en el Congreso de la República y de sectores adinerados. Pero hay gente tan portentosamente poderosa en Colombia que no necesita hacer lobby. Tiene presidente y ministro de la República, que creo lo que está ocurriendo, especialmente en los que se ha reconocido como los más poderosos, los ultrapoderosos, esos súper, súper, súper ricos, pues, de los que hablaba alguien, que son el capitalismo financiero básicamente y el sector extractivo y minero energético, que son los que más mueven el billete por esos lados. Sí, a propósito de eso, yo particularmente estoy haciendo una investigación doctoral sobre la organización de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y a propósito de lo que su merced señalaba, de que Luis Carlos Sarmiento se jacta de que él mismo redacta leyes, la gente que nos estará viendo dirá que estamos exagerando, pero eso está escrito en una entrevista que le hace Semana en el 2009. En el 2009 hay una entrevista que le hacen a Luis Carlos Sarmiento Angulo, no estoy hablando de la que le hizo Vicky Dávila hace unos meses, sino una del 2009, y yo quiero comentarle algo que tal vez usted conoce, y es que en la entrevista él explica cómo en los 90, en medio del gobierno de César Gaviria, cuando Luis Alberto Moreno era su asistente, él fue con Luis Alberto Moreno a Chile porque estaban muy interesados en el modelo chileno de seguridad social. Y él lo explica en la entrevista y lo relata, y dice que estudiaron el modelo chileno de seguridad social y vinieron acá y se lo compartieron al presidente César Gaviria, y que cuando llegaron acá fue que él conoció al senador Álvaro Uribe Vélez, que es el que se compromete finalmente a ser el ponente de la Ley 100 de 1992. Y esta es la parte que no se cuenta en la entrevista, es cuando Luis Alberto Moreno termina siendo ministro de Desarrollo de César Gaviria. Después ocurre como el escándalo este de Chambacú, y después el mismo Luis Alberto termina, pues, en lo que es hoy presidente del BID, o bueno, siguió después siendo presidente del BID. Y a propósito de lo que su merced señala, hay una discusión importante que es como con la que yo me he chocado también en esta investigación, y es que muchos de estos tecnócratas dicen, pero es que pues estos temas no son ilegales, o sea, puertas giratorias y estos cambios de las leyes, o sea, nosotros no estamos rompiendo la ley, y más o menos el argumento por un lado es, nosotros no estamos rompiendo la ley porque aparentemente corrupción es solo robarse los recursos públicos, y por otro lado dicen como, pero entonces ustedes qué quieren, que nosotros no trabajemos, como que ellos no ven que haya un problema en saltar de lo público a lo privado y viceversa en el mismo sector. Y su merced, no sé qué tiene que decir al respecto. Pues que no es ilegal porque la ley la hacen ellos. Sí, de aquí pues habría que recordarle a quienes nos escuchan la distinción elemental entre lo legal y lo justo, ¿cierto? Es decir, por estas épocas hay una grandísima frecuencia en que lo injusto se vuelve legal. Cada que le arrebatan ingresos a los trabajadores, a las clases populares, para entregarse la cúpula a la élite poderosa de este país, pues se está cometiendo una injusticia de bulto, pero se da con manto de legalidad. Inclusive habría que diferenciar también entre democracia, legalidad e ilegalidad. Yo trataba de discutirlo en las épocas del paro, cuando se acuñó en Cali que la gente viene, la gente que cumplía la norma. Entonces los que salíamos a protestar y éramos censurados por el gobierno estábamos cerca de la ilegalidad, razón por la cual no seríamos gente de bien, sino que llegaríamos a la paradoja de que la gente de bien es la que tiene la fuerza pública, la ley y el establecimiento respaldándolo. Les comentaba yo cómo ese tipo de digamos, de interpretación, ese chip que nos quieren vender, le sirve mucho al establecimiento. Entonces, la minería pobre es una minería ilegal e informal e ilegal. La huelga de los obreros es ilegal, ¿no? Es decir, una lucha de la clase trabajadora es ilegalizada, y al momento de ser ilegalizada, pues es, digamos, estigmatizada, señalada, perseguida con toda la fuerza del Estado, por más justa que sea. Entonces llegamos a la paradoja de que la huelga justa deja de serlo desde que se le asigna como tal. Digamos que es un asunto, es parte como la discusión política y tiene un componente ideológico, ¿no, Chamel? Yo creo. Es decir, esto de qué es lo legal, qué es lo establecido, ¿no?
cómo el establecimiento logra, digamos, justificar, logra un elemento justificatorio, cómo la desigualdad se justifica en un discurso, pero también la legalidad de ellos, que no la popular es la que se justifica, es un asunto, digamos, filosófico chévere, ¿no? De legalidad, de legitimidad, de deber ser, de justicia social. Y entonces todo esto para decir que, claro, pues es decir, la normativa la han hecho ellos y la han atemperado. Inclusive cada vez más, si se tratara, digamos, de aquella premisa según la cual a los privados les está permitido hacer lo que no esté prohibido en la norma y a nosotros los servidores públicos nos está permitido hacer solamente lo que autoriza la norma. O sea, una distinción también del derecho muy interesante entre el derecho público y el privado. Nos lleva a que, por ejemplo, comportamientos que antes eran anotados como irregulares o como dignos de impugnación social han sido sacados de la norma. Entonces, por ejemplo, no siempre fue legal que Sarmiento Angulo tomara los recursos de los fondos pensionales que son recursos públicos. No siempre fue permitido que Sarmiento Angulo los aprovechara para hacerse autopréstamos. Eso estaba castigado y era visto de una manera distinta a los autopréstamos hace años. A la luz de su propia normativa, ha aprovechado unas relaciones de fuerza que tiene el Congreso de la República para bajar esas prohibiciones o menguarlas o relativizarlas, de modo que en la norma hoy aparece como un comportamiento lícito, legítimo, propio de del relacionamiento público y de los factores, digamos, económicos, ha sido normalizado ese comportamiento. De modo que, aunque tengan la razón en cuanto a que no está proscrito en la norma, en el deber ser de las relaciones sociales y del mundo de la economía, sí debería ser impugnable que una persona pase de una representación privada a una representación del ejercicio público y viceversa, porque evidentemente él en sí mismo comporta pues capacidades, conocimientos, dominios, experiencias, realizaciones que hacen que sea, digamos, muy eficaz, ¿no?, para la representación privada. Es decir, en todo caso pierde siempre el erario público y la cosa pública cuando se da tipo de comportamiento. De modo que tienes toda la razón y comparto que la puerta giratoria debería ser proscrita, debería ser perseguida con la fuerza del Estado, ¿no? Y fíjate tú, en general, digamos que alguien podría pensar que no se altera mucho que sea una u otra persona la que haga la gestión, digamos, desde lo privado, ¿no? Es decir, yo como ministro puedo ir a la cosa privada, pero ¿podría ser un tercero? No. Es que cuando usted, por su función pública, adquiere ciertos niveles de jerarquía, esa jerarquía per se le ofrece, digamos, un acceso a información y a capacidades del que no dispone el resto de la función pública. De modo que por esa razón hay que explicarlo, se hace muy gravoso y muy peligroso que servidores públicos de alto nivel pasen a representar a la cosa privada y viceversa. Hay dos cosas a propósito de lo que su merced menciona que yo quiero mencionar. Una, que cuando uno se pone a investigar, normalmente uno creería que estos son temas que ocurren de manera subterránea. Pero entonces, por ejemplo, el tema de pensiones y de los autopréstamos, en la investigación de Cuestión Pública sobre las pensiones que salió como a relucir precisamente a propósito de la discusión que puso Gustavo Petro sobre el sistema de pensiones. En la misma investigación, Cuestión Pública está relatando cómo más o menos 2015, 2016, si no estoy mal, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, en un foro conversatorio en Nueva York, le dice de frente a Germán Vargas Lleras, que era el vicepresidente en esos momentos, que pues que tienen el problema de que no pueden hacer uso de esos recursos de pensiones para sus proyectos de infraestructura y no sé qué, para sus autopréstamos. Y Cuestión Pública relata cómo el mismo Germán Vargas Lleras se compromete a que eso iba a cambiar y cómo terminan sacando un decreto como mes y medio después que pues facilita los autopréstamos que hoy conocemos que se hacen el Grupo Aval a sí mismo y se hace también el Grupo Empresarial Antioqueño. Lo otro que le quería mencionar a propósito de la información que pues hace parte como de esta discusión y es que uno de los colombianos que ha investigado más a fondo este tema de la captura del Estado es un economista que se llama Edgar Reveiz. Y Reveiz habla de algo que él llama la élite transnacional, ¿sí? Que es lo que nosotros conocemos como la tecnocracia.
Y lo que dice de la tecnocracia, sobre todo en términos en clave democrática, es que ellos monopolizan la información pública. O sea, los tecnócratas, el poder de los tecnócratas está en su capacidad de monopolizar la información que debería ser pública y tomar decisiones a partir de esa información que han monopolizado. Yo le agregaría otra cosa, y es que no es solo la monopolización de la información, sino como la manera como expresan ese discurso al público. Entonces, el discurso tecnócrata yo creo que es intencionalmente complejo. ¿Para qué? Pues para evitar que las personas de a pie puedan comprender cuáles son las decisiones que toman. Entonces, lo que yo le digo a mis estudiantes, como que la gente que los ve por el noticiero terminan diciendo, pues este man que ha estudiado por allá en Estados Unidos y Europa debe tener la razón, sin entender necesariamente cuáles son las medidas que se están tomando. Entonces, yo no sé, su merced, ¿qué opina al respecto? Me gusta mucho lo uno y lo otro, me gusta mucho, digamos, para el análisis, para complejizar las cosas. Sabes que, por otra vía, también leyendo a Castells sobre este tema de la dominación política de estos días, de información, de redes, pero también de concentración del poder, y de algo así como el ethos de esa élite, el ethos de las clases dominantes hoy, el modo como cambia, ¿cierto? Es decir, no es el empresario de antes, ese exitismo neoliberal, esa ideología neoliberal realmente, tan proclive al exitismo, al individualismo, produce un ethos. Y él habla de que afecta mucho la alternancia. No importa con qué camiseta te pongas, siempre que logres reproducir tus intereses comerciales y negociantes, y cómo se convalida socialmente ese exitismo. Es decir, cómo terminamos todos aplaudiéndolo y viéndolo como algo deseable, ¿no? Además, con la idea de que si ellos prosperan mucho, el país le va a ir muy bien, y es exactamente al revés. Cuanto peor le vaya al país, cuanto mayores crisis tenga, más prospera un sector rentista, parasitario, especulador, ¿no? De ese capital ficticio y odioso, en términos literales, contra la economía real, digamos. Entonces, me gusta mucho el acento que pones y lo que estás mencionando. ¿Qué es esa élite? ¿Qué es ese sector? ¿Qué es esa tecnocracia al servicio de quién? Y cómo nos lo tomamos prestado también de la izquierda con frecuencia, ¿no? Entonces, asesoran al uribismo y al santismo y a la izquierda también, ¿no? En Bogotá ha ocurrido eso. Y cómo una especie de falta de audacia propia, ¿no? Para entender estas cosas, estos asuntos de nuestro propio campo. Y lo otro que mencionas también me produce mucho interés e impacto. Me gusta escuchártelo. Es decir, esa forma, ese modo, ¿no? De digamos, de hacer inaccesibles los debates de la economía en general. Y los debates, digamos, ciertos debates técnicos. ¿Cómo hacerlo inaccesible a la población les sirve para reproducirse? Y cómo, en sentido contrario, el esfuerzo que tú haces aquí, que hacen tantos por explicar, por democratizar, ¿no? La discusión, pues también es fuente de poder popular. Es decir, en la medida en que la gente, fíjate que están por estos días algo así como en disputa ese sentido común de lo económico y lo social. Entonces voy a otra categoría que a ti te gusta también. Yo recuerdo que algún día me hiciste una mención, entonces lo digo deliberadamente, es decir, cómo instalar en el sentido común popular otras formas de ver, ¿no? Lo público y lo privado. Estoy muy contento, fíjate tú, aquí en Cali está, Empresas Municipales de Cali está distribuyendo excedentes para la población inversión social por primera vez después de 25 años, cosa que le noto a Jorge Iván Ospina. Yo he sido crítico, muy crítico a Jorge Iván, especialmente en la exposición social. Pero eso es un hecho importante. Entonces la gente comenta que hace 25 años administraciones neoliberales nunca le han dado un peso a la ciudad y que ahora por primera vez Empresas Municipales cumple una función de restitución. Chévere. Es decir, en el sentido común no ocurren disputas a veces más que antes, en otras épocas. Ahora, ¿cómo se produce el empleo? ¿No? Bajando salarios se produce empleo. Tenemos un momento como categorial. Estamos en las discusiones de disputa por el sentido común. No es verdad que miserabilizando a un pueblo se genera empleo. Este es un debate que yo creo que vamos situando bien en la retina de la gente. Y otros debates adicionalmente, ¿no? Aquello de que mientras
digamos, mientras los ultrarricos engruesan sus bolsillos, la sociedad próspera también creo que se está poniendo en cuestión. Y haber logrado poner algo así como situarle, es un esfuerzo que hemos hecho varios, pero al que yo me he dedicado mucho, Chamel, es ponerle rostro, esto es muy castellano, vuelvo a Manuel Castells, ponerle rostro, vos te leíste Ruptura, Crisis de la Democracia Liberal, de Castells, es como una síntesis de varias cosas que ha escrito. No, no lo he leído, pero ya está anotado para leerlo prontamente. Mira, habla mucho, las dos, Red de Información y Esperanza, pero también de Indignación y Esperanza, pero también Ruptura, que es como una síntesis muy chévere de lo anterior. Y menciona cómo la política ahora le pone rostro, y esto es un asunto muy característico de esta etapa, ¿no? Es la figura y el rostro. Es como acredito el rostro de Chamil, el rostro de Gustavo, el rostro de Francia, el rostro de Uribe. Es decir, esto es complejo en términos de debate, pero ponerle rostro de Sarmiento Angulo a la voracidad del capitalismo financiero en Colombia creo que ha sido lo mejor también para nosotros. Y en ese sentido, explicar que no es verdad que si Sarmiento acumula más y si hace más trapisondas y si le quita tierras al campesino, es que al país le va mejor, pura paja. Pero creo que esas disputas del sentido común, Chamil, están como avanzando mucho por estos días y por eso tan oportuno espacios como este, de verdad lo digo, porque nos permiten eso, ¿no? Consolidar esos debates. Sí, además, como para intentar ya pasar hacia las propuestas del pacto histórico alrededor de esto y de cómo vamos a democratizar el Estado, pues al final es que hay muchos mecanismos, pero entonces... Pues yo voy a mencionar a Francisco Durán, que es un profesor peruano, que lo que dice es que lo que hacen las corporaciones privadas es construir todo un modelo de influencia sobre las instituciones públicas. Y es un modelo de influencia que tiene diferentes herramientas. Entonces, por un lado está la captura de los partidos políticos, por otro lado está la captura de los medios de comunicación, que no es necesariamente comprar un medio de comunicación, eso también se puede dar por pauta, se puede dar también por tener en la nómina ciertos periodistas. Mecanismos un poquito más capilares como las puertas giratorias que ya mencionamos, pero también el lobby, también la financiación de ciertos empresarios y también de ciertos personajes en el Congreso. Y entonces ya ahí vendría como mi pregunta. Al final, muchos dirían, pero pues entonces, ¿de qué sirve participar en política si lo cierto es que estos personajes ni siquiera se presentan a elecciones y determinan cuál es el marco legal en el que nos tenemos que mover todos? ¿Cuál es la importancia del Estado y qué se puede hacer desde el Estado para que pues, estos personajes no tengan el poder que tienen y disputarle ese poder? Pues de nuevo parto de tu buena presentación de este nuevo aspecto. Yo pienso que hay que mirarlo desde el Estado y desde el gobierno, ¿cierto? Un poquito haciendo la diferenciación para la comprensión pública. Es decir, hay algunas que tenemos que instalar desde la legislación o la constitución o el ejercicio esperado del Estado. Y otras que tienen que ver mucho con el ejercicio del poder y del gobierno y trato de comentarlo. ¿Por qué compran partidos enteros? Bueno, entonces me gusta mucho la presentación que haces de la captura de partidos, por ejemplo. Entonces, Garay habla de la reconfiguración cooptada del Estado. En cierta medida estamos hablando, digamos, de la captura corporativa del Estado y cómo lo hace, cómo lo hacen las corporaciones. Y lo hacen en efecto, inclusive buscando legitimidad. Esto es muy importante en la discusión. La legitimidad esperada. Es decir, es hasta el centro de la discusión de cómo yo legitimo discursivamente inclusive la desigualdad. ¿Y qué tiene eso? Hace algunas anotaciones, tú lo recuerdas. Y en esto la captura de partidos es principalísima. Entonces quiero centrarme en eso en un primer momento. Es decir, esto significa algo así como reformas electorales. No importa cómo se le llame, dónde se le ubique, es una reforma política electoral, en fin, pero... Por ejemplo, la financiación estatal de los partidos con mira a las campañas electorales se vuelve importantísima y su control sobre ese tema. Pero independientemente de que esa reforma se produzca o no, llevar en este caso a un proyecto político como el pacto histórico, que no está en la clave de la dominación y de la captura por parte del gran capital, se vuelve importantísimo.
Porque en cierta medida, fíjate tú, ya hay un instrumental precario, ¿no? Entonces tú tienes las normas aquellas que datan de algún tiempo que dicen cómo evitar el abuso de las posiciones dominantes, cosa que no ocurre en Colombia. Y no ocurre en Colombia por falta de norma, pero también en buena medida por falta de voluntad política del gobierno. Entonces tú te encuentras con que un superintendente como este joven Robledo hizo dos o tres cosas importantes: de señalar, de endilgar, de perseguir, de demostrar que el cartel de los pañales, recuerda tú, el cartel del azúcar, el cartel de los proveedores de determinados insumos. Tú encuentras con que ha habido poca voluntad, por ejemplo, para darse la pela sobre el tema de los precios predatorios que en alguna oportunidad tuvieron las cementeras para quebrar a otra cementera y producir un efecto monopólico, oligopólico. ¿Cuánta voluntad ha habido en el gobierno para perseguir uno u otro comportamiento? Tú encuentras con que hicimos denuncias muy graves de que en pandemia el Estado le entregó unos recursos públicos a algunos bancos con la finalidad de que prestaran por debajo del precio estándar anterior a la pandemia, y lo que hicieron fue aumentarlo y no hubo poder humano para que la superintendencia tuviera intervención. De modo que creo que, digamos, que ya el solo hecho de tener un gobierno con voluntad política, de la política está muy presente aquí, es muy importante, precisamente es al revés. Es que el instrumental de que dispondemos es precario, pero además falta voluntad para que los hechos de las realidades nonas que ponemos sobre la mesa se conviertan en sanciones. Si hubiera un superintendente distinto cuando, Chamel, yo te mostré lo que hicieron con las tasas de interés durante la pandemia. Una cosa aberrante por lo que está ocurriendo en el país, en la sociedad. Esto es una cosa, digamos, criminalesca con todas sus letras, y no hubo superintendente dispuesto. Entonces, la sola voluntad, yo digo, además de esas reformas que tendrán un sentido más de largo plazo, el solo hecho que llegue el pacto histórico con una voluntad determinada de hacer cumplir una normativa o de reformar otras, nos va a servir. Entonces, la reforma electoral, que me parece que es importante, en principio para garantizar la financiación estatal de las elecciones, me parece que es muy importante la voluntad gubernamental que se tiene que traducir, digamos, en algunos comportamientos y determinaciones. Fíjate, que voy a decir algo, Chamel, que creo que tú quiero compartirte. Inclusive más de fondo, el programa en su conjunto tiene un sentido, digamos, contra los niveles especulativos de la economía, yo creo. Es decir, tú miras el discurso de Gustavo, digo discurso y programa, porque van juntos, y a mí me entusiasma mucho. Yo escucho a Gustavo hablar la reivindicación del trabajo como fuente de riqueza, en oposición a toda esta mierda especulativa, rentista, parasitaria. Ahí hay un debate filosófico, hay un debate de antropólogos, ¿qué es el trabajo para la humanidad? Hay un debate filosófico, ético. ¿El trabajo dignifica, no dignifica? Esos debates que tenía Marx con los judeocristianos sobre el tema del trabajo es muy chévere. En términos de economía, la teoría del valor por el trabajo ahí presente en el entrelíneas del debate de Gustavo. Es decir, ¿yo cómo produzco la riqueza? ¿Cómo se produce el valor? ¿Cómo se transfiere? ¿Dónde? ¿En qué mundo? ¿En qué lugares? ¿De qué manera yo reivindico el trabajo en la contradicción capital-trabajo? Si quiero volver a un asunto de ortodoxia harta, porque Petro creo que tiene la virtud de poderlo decir de manera chévere, fresca, sin el sectarismo este horrible que teníamos como izquierda, y no, una manera inteligente de discutirlo, chévere. Yo creo que ahí hay mucho de lo que queremos. Es decir, Que la centralidad del tema del trabajo y del mundo del trabajo esté tan presente en el programa de Gustavo Petro, creo que tiene un efecto importantísimo en términos de debate. Y lo reivindico en su sentido más amplio. Uno decía, programáticamente tiene efecto, ahorita hablamos un poquito de eso, pero en lo filosófico, en el debate público, en lo antropológico. Bueno, yo me acuerdo del papel de trabajo en la transformación de modo de nombre. Pues si me pongo como un poquito en términos de cartilla, decir todo lo que significa nuestra remembranza de esas categorías que se han venido a menos por obra, digamos, de y fíjate tú, el proyecto es socialdemócrata, porque Petro no tiene un proyecto ahí ni socialista ni nada, un proyecto bastante rosa y socialdemócrata si se le mira por los componentes por separado. Pero si le echa una mirada más integral de ese debate del trabajo, es de los que más me entusiasma. Y si uno dice, reivindicación de la economía real, la producción, digamos,
La riqueza por el trabajo productivo versus la otra y la democratización, este proyecto tiene un gran futuro, por esas razones precisamente. No podría decir también, digamos, otros aspectos que me parece, digamos, ya en legislación yo estoy muy preocupado por algunas cosas muy actuales, ¿no? ¿Cómo regular algunas cosas, no? ¿Cómo regular el mercado de los valores del futuro? Fíjate que está tan presente ahora en la especulación de alimentos. Por ahí, yo no sé si has visto un man garzón, un español chévere que hace videos sobre este tema explicando cómo la especulación de los mercados de valores del futuro está explicando que no la guerra en sí misma, porque inclusive los precios empezaban a caer y subieron por la apuesta que están haciendo los tenedores de subyacentes en los mercados de valores futuros. Esto habrá que explicarlo técnicamente, pero es muy interesante las conclusiones. ¿Cómo controlar a los actores de los mercados de valores futuros? Un punto crucial ahora. Explicó en buena medida la crisis alimentaria de 2008, la reventona social en México, en los países del Golfo Pérsico. El problema alimentario esos días tenía mucho que ver con esto de control. Y fíjate tú que la Unión Europea tomó algunas determinaciones, pero los Estados Unidos no. Los italianos están reclamando ahora, dice, puro cuento, esto no es la guerra, estos son los actores especuladores de los alimentos. Bueno, creo que es muy importante hablarse de eso y hablar de otras medidas. Por ejemplo, Chamel, la separación entre banca de inversión, digamos, versus banca de depósito, que es un asunto tan, tan presente en nuestro debate. Ahí te mandé un trino sobre BBVA Banca de Inversión y el modo como intervienen las empresas municipales de Cali, pero también Ecopetrol, pero también otras partes, y cómo digamos, la estafa más grande que se dio en Europa recientemente con el salvataje de los bancos tuvo una impresionante manipulación por parte de unas auditoras y de una banca de inversión y de una gran financiera global. Yo creo que aspectos, digamos, para pensarse el control de ese capitalismo barral financiero está, digamos, por discutirlo. Ahora, debo reconocer que todo esto no está en el problema del pacto histórico. Lo primero sí, que lo segundo no, ya se parte más bien, digamos, de una expresión voluntarista de quien aquí te habla más que del propio pacto histórico, querido Chamil. Pero bueno, intentando como recoger todo lo que su merced menciona y también el comentario que nos hacen Luis Fernando Parra, que dice: ¿cómo romper esa unión entre la gran empresa, el gran capital y la gran prensa? ¿O qué alternativa debe impulsarse? Yo quiero recoger eso de la gran prensa porque al final su merced mencionaba eso, la construcción del sentido común, cómo el sentido común está en crisis, cómo eso tiene muchísima relación con estos dos últimos años de pandemia, en donde se hizo muy visible para mucha gente que no lo había pensado, la importancia del trabajo sobre pues otros factores de la economía. Como muchas personas empezaron a reflexionar sobre la importancia de sus labores como trabajadores y del poder del Estado, sí, el poder del Estado, porque finalmente, definitivamente el gobierno es importante. Puede que no sea el poder más importante, pero ocupa un lugar angular. Y es un lugar angular, y como es un lugar angular, por eso están como tan cagados del miedo con que llegue un personaje que no se va a agachar ni les va a hacer venia a partir del 7 de agosto. Y lo que su merced decía, en muchos casos es una cuestión de voluntad política. Por ahí se empieza, como por poner a funcionar las instituciones que ya existen de regulación. Pero entonces, si nos centramos en esa unión entre el gran capital y la gran prensa, porque cada vez que alguien se atreve a poner esa discusión en la opinión pública, pues saltan y dicen que están atacando la libertad de expresión, pues ¿qué se podría hacer? Porque al final es cierto, digamos, pasó por ejemplo con, no solo quien se atreve a cuestionar esa unión entre el gran capital y la gran prensa, sino que cada vez que se tocan sus intereses, se activan como estos dispositivos mediáticos. Vuelvo al ejemplo de las pensiones. Se pone la discusión en la opinión pública y saltó todo el aparato mediático a decir inmediatamente pues, que los iban a expropiar, que eso era una propuesta inviable. A mí me sorprendía muchísimo cómo todos los medios replicaban el comunicado de Asofondos sin crítica, como que miren, aquí está el comunicado y esta es la verdad revelada. ¿Y ahí qué se puede hacer? Yo creo que su merced va a decir, pues, dar la discusión pública, pero yo no sé si sea suficiente, ¿sí? A mí, yo me atrevería a decir que es necesario regular por lo menos el espectro, como que haya mayor diversidad de medios de comunicación.
pero quienes lo han intentado en América Latina se han metido en problemas grandísimos, como lo intentó Cristina Fernández de Kirchner hace unos años, o como lo intentó Rafael Correa en algún momento. No sé, su merced, ¿qué opina? Pues esa es la discusión simultáneamente, digamos, del proceso de monopolización. Digamos, el capitalismo y su tendencia a la monopolización, ¿cierto? Y todo lo que ello significa. Porque, es decir, el grupo, digamos que la financiarización, digamos, que vista en esa época, tenía que ver con el entronque entre el capital bancario y los otros segmentos de la vida económica. Entonces, de suyo ya ese proceso, digamos, de ascenso del capitalismo financiero supone inclusive que no el abandono, pero sí la superación en cierta medida de la función bancaria como tal. Y la centralidad de esos grupos económicos, pues, conlleva casi que, pues, inevitablemente que estén presentes en, primero, que sean cada vez más pocos, la conformación oligopólica, y luego, pues, la capacidad comprensiva de su actividad desde las más diversas, incluidos los medios de comunicación. Entonces, digamos que es parte de un proceso económico que es necesario, desde luego, tratar de regular desde el Estado, y seguramente habrá instrumentos que podemos, dejando dicha esta anotación de preocupaciones, como ir diseñando y profundizando, porque no todo lo tenemos elaborado. Hay mucho inventándose ahora. Hay un momento muy interesante de las ciencias sociales, económicas. Nos estamos inventando muchas cosas por estos días, o la humanidad necesita inventarse muchas cosas por estos días. Es un debate apasionante, teoría monetaria moderna, bueno, cantidad de cosas que nos vienen por encima de la discusión. Pero de todas estas seguramente vamos a tener conclusiones. Yo creo que, digamos, el asunto de los medios debe ser ya tratado como medios, por la vía, digamos, de la democratización, de las condiciones del Estado y del gobierno para que haya democracia. Yo creo que sería muy importante ponerle al noticiero de Sarmiento Angulo un buen noticiero al lado de corte, digamos, democrática. Yo sé que esto es un decir, pero seguramente, inclusive, si desde las redes logramos enfrentar a Sarmiento Angulo en pensiones, yo voy a la calle y al barrio y la gente me pregunta lo que dijimos nosotros versus lo que dice esos fondos. Hemos logrado una capacidad tan interesante en esa materia, yo me aterro. Yo iba al barrio Chamil hace años, y los muchachos aquí me han querido mucho, ¿entendés? En Cali, pues yo he estado en los tropeles con ellos toda la vida, pues, entonces, ¿cómo no me van a querer? Entonces, los muchachos, yo creo que cuando yo llego a hablar de estos temas, vos te saben decir, ya llegó Will Sitton a hablar del Fondo Monetario, ¿entendés? Con una pereza. Yo ahora voy y me paro en la calle los pelados populares para preguntarme los asuntos que son. Digo, esto ha crecido de manera enorme. Digo, si en estas condiciones damos este buen debate, si desde el Estado se agenciara mucho la emisora comunitaria, el canal de televisión comunitario, el debate, el ágora popular esquina por esquina, y la gente discutiendo los asuntos de la moneda, bien que mal, discutiendo por qué la inflación, si Ucrania, si no Ucrania, y contradictiendo con uno y desmintiéndolo a uno de frente, no Wilson, así no es, te estás aburguesando, y yo me muero de la risa y me parece chéverísimo. Control popular es una bacanería. Oye, Wilson, te estás como aburguesando, ya nada, qué cosa, chévere. Que al fin y al cabo es digamos, es la posibilidad de un debate muy sólido desde lo popular. Yo me entusiasmo mucho con eso. Entonces yo creo que, digamos, que la democratización desde el Estado, independientemente de que Sarmiento tenga su canal y su muchacha bonita, yo creo que hasta esos asuntos estéticos están en disputa, hermano. Poner una negra de candidata vicepresidencial que a veces tiene asuntos de dicción, pero que tiene un corazón para decir, más allá de la dicción, al fin y al cabo, Fajardo dice, dijiste, bueno, aquí tenemos una que dice lo que quiere decir con voz de pueblo, y que digo, esto hasta lo, digo, todos esos asuntos están en disputa. Entonces, yo me entusiasmo mucho con la idea de que desde el Estado se pueda agenciar una especie de, mira, ahí me están diciendo, están haciendo una especie de integración de los canales de televisión sindicales, si existe, eso da una potencia chéverísima. Me están invitando a que vaya, voy a ir a ayudarles a inaugurar, voy a meter a ayudarles a eso. Entonces, para decir, yo le concedo mucha importancia a eso otro,
Esto puede ser un planteamiento un poquito liberalongo, ¿no? Lo que estoy diciendo, porque se funda mucho algo así como en la diversidad y el pluralismo, ¿no? Pero yo sí creo que nosotros tenemos que ir en eso de las libertades públicas muy liberal, ¿no? Mucho no, bueno, digamos, lo voy a decir de otra manera. En sus justas proporciones, a fin también de superar esa especie de herencia un poquito autoritaria y dictatorial de culto, ¿no? Al caudillo, a lo vertical y a lo autoritario que también hemos tenido desde la izquierda. Yo creo que en esto pienso, bueno, ¿cómo decirlo? Los trotskistas eran más abiertos a eso que nosotros antes, ¿no? Ellos eran más dados a escuchar un poco la idea aquella de que el pluralismo, la diversidad, no un solo socialismo, sino muchos socialismos, ¿te acordás? Muchas escuelas, creo que decían por allá. Yo creo que eso es chévere, ¿no? Que tengamos como una apertura a la gran diversidad, al gran pluralismo, cierto, concedido, honrado desde el Estado, lo que también supone, para que así sea, ciertos controles a la uniformización por parte de los grandes medios. Pero le concedo mucha importancia a la capacidad del pueblo, a despertar la cultura del debate popular, porque por encima de eso no hay absoluto, no, no hay caracol que valga. Además, mira cómo están desprestigiando, ¿has visto RCN? Ya no le dan, ya ni lo miran. Sí, tal cual. Es que yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Al final, la respuesta la tiene la misma ciudadanía, y entre más ciudadanía se involucre, más ciudadanía participe, más ciudadanía se movilice, pues vamos a tener una sociedad muchísimo más democrática. Y yo también lo repito mucho, como que esto no puede seguir siendo una política paternalista que esperemos como que nos orienten y nos digan qué hacer, sino que cada vez más gente debe involucrarse en lo público y en la discusión y con sus saberes desde el lugar en el que esté, y así es que vamos a lograr avanzar como sociedad. Además, déjame, te hago solamente un apunte. Es una mirada un poquito más granciana de la cosa, ¿no? Desde la cultura, ¿cierto? Es decir, fíjate tú, este paro le dejó, decía yo, insisto mucho en eso para que balanceemos también lo positivo, este paro le dejó a la gente un avance cultural enorme, le enseñó a legislar desde la calle. Es de una potencia enorme. No hay medio de comunicación que te borre eso de la retina y del corazón de esta generación. De modo que eso es, ese solo hecho, que tiene mucho que ver con la soberanía popular escrita en la Constitución, dejó de estar escrita y está en el corazón del negro. El minero no ha leído la Constitución, pero la ejerció. El pescador de aquí de Buenaventura, el man de los que sale, ¿no?, del río Naya y que demora yo no sé cuántos días llegar a Buenaventura, él no ha leído la Constitución, pero la ejerció. De modo que un gobierno que agencie, digamos, un cambio cultural, político-cultural, creo que es de una apetencia enorme, discúlpame, pero me entusiasmé escuchándote. No, claro que sí. Bien. Aprovecho para leer el comentario de Luz Adriana Londoño. Bueno, empecemos promocionando los canales particulares. Manejan temas muy interesantes, pero se necesita que se divulguen más. Ejemplo, De Cerca tiene muy buenos invitados y ha realizado denuncias TES. Así es que también han proliferado medios de comunicación popular por donde, o sea, ya es muy difícil que nos mientan, porque mientras en RCN sí estaban diciendo que la gente en Cali estaba celebrando que se había tumbado la reforma, pues había gente con celulares en la calle, precisamente en vivo, mostrando la brutalidad policial y todo lo que estaba ocurriendo. Entonces es muy difícil que mientan desde los medios. O lo que pasó ahorita con Caracol, que sacaron la falsa noticia de lo que había ocurrido con este señor en España y la campaña de Gustavo Petro. Y eso, o el paro ahora de los paracos. O el paro de los paracos también, sí, es muy complicado que nos mientan. Y yo creo que tiene que ver también con una interpretación un poco antigua de su función como medios de comunicación. Entonces, estos mismos hijos de periodistas se quejan, como que ya no nos respetan, no sé qué, que dicen que les sí hacen bullying por redes sociales. Luis Carlos Vélez es el que se vive quejando de cómo le hacen bullying en redes sociales. Pero yo quiero aprovechar estos últimos 10 minutos que nos quedan, porque hay algo que a mí me parece súper clave, y es el tema de la transparencia del Estado. O sea, yo que estoy pues haciendo esta investigación de Sarmiento Angulo, me he dado cuenta de lo complicado que es recoger información del Estado sobre contratación, sobre cuáles son, digamos, el presupuesto que se gasta, hacia dónde se destina. Hay que escarbar un montón para poder encontrar información actualizada que le permita a uno dar cuenta de cuáles son los contratos, cómo se gasta el billete,
¿Por qué se gasta el billete como se gasta? ¿Quiénes se contratan también? ¿Y por qué se destinan esas nóminas que se destinan? Y a mí me parece que eso es importante, digamos. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha avanzado en ese tema, hay cierto nivel de transparencia. Por ejemplo, en cuanto al lobby, entonces los funcionarios están obligados en Estados Unidos a registrar todas las reuniones que tienen en su oficina una detrás de otra. Algunos dirán que eso no es suficiente, pero lo cierto es que aquí eso no ocurre. Entonces, y a mí me parece súper clave el tema de la transparencia, porque si existiera un acceso transparente a la información pública, pues entonces sería muchísimo más sencillo hacer veeduría de parte de los ciudadanos que estamos interesados en hacerla. Y pues ahí se puede avanzar un montón, pero no sé, su merced, ¿qué opina al respecto? De acuerdo, es decir, inclusive, pues pienso que es débil e insuficiente nuestra normativa, ¿no? Por ejemplo, relacionada con el derecho de petición, que inclusive la han querido restringir aún más, ¿no? Con pretextos de pandemia, de lo que sea, y se choca contra una barrera muy grande, aún el ejercicio parlamentario. Le he dirigido a la Superintendencia del Sector Financiero Derechos de Petición, donde me dice que no me puede responder una parte de ellos porque hace parte de cierto velo corporativo, de cierta, digamos, reserva corporativa que pienso yo es bastante discutible, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, esto de que el interés general prime sobre el particular no solamente debería ser, digamos, que hay una colisión evidente entre el derecho del interés general. Cuando yo quiero saber qué tipo de bancos han cobrado determinado tipo de intereses, y me toca hacer un esfuerzo enorme y casi que pelearme con la superintendencia como congresista, y aún me escriben a veces información diciendo que me hacen la advertencia que tome la precaución de que debe ser tratado con reserva. Y entonces uno se sitúa en un plano legal. Digo públicamente, o no, yo he optado por decirlo públicamente. Es decir, yo digo públicamente aquello que me dice la superintendencia independientemente de esas anotaciones que pretendí hacerme, porque considero que debo ser leal a eso que prometí, y era darle prelación al interés general sobre el interés particular, pero lo menciono para decir que en efecto hay asuntos pues muy graves de transparencia en el manejo de la información que se nos vuelve pues de difícil resolución y que tiene mucho que ver con la protección de esos, digamos, del negocio privado, del interés privado. Y lo otro, fíjate tú que cuando los puertos de Colombia eran públicos del Estado, podíamos acceder mucho más fácilmente a la información de interés general por simple solicitud de petición. Ahora que son privados, cualquier investigación relacionada con su operación se nos vuelve un problema grandísimo. Es decir, enterarme de cuántos lisiados produce la operación portuaria se vuelve un asunto de marca mayor cuando antes era de relativo acceso público. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? De la privatización, el neoliberalismo como privatización, también el neoliberalismo como privatización de la información que puede resultar de interés público, ¿no? O de impacto público importante. De modo que el neoliberalismo también todo lo trastoca desde esos órdenes en términos de derecho a la información. Estoy de acuerdo contigo, transparencia e información pues son muy importantes para poder combatir la formación monopólica y los abusos de las posiciones dominantes que se hacen tan frecuentes dentro de nuestra sociedad. Senador Wilson, digamos que dejamos esta charla en punta con muchos temas que podríamos seguir otras 3 horas, pero pues la idea era esa, como profundizar sobre ciertos puntos, intentar enfocarnos en eso, en los verdaderos dueños del país, en cómo eso está relacionado con la democracia, con el Estado colombiano y cuál va a ser el papel del pacto histórico en toda esta discusión. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido una charla muy interesante y seguramente nos vamos a encontrar más adelante para seguir hablando de todos estos temas. Chamil, me quedo de todas maneras con algo para decir. Quiero darle más propaganda al pacto histórico. Seguramente tendremos ocasión de hablar, pero también tiene banca pública de primer piso que es muy antimonopólica,
contra el capitalismo financiero, tiene apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, es decir, la redistribución del ingreso en oposición a la concentración de la riqueza está presente de comienzo a fin en el programa del Pacto Histórico, la reforma tributaria contra los megarricos, en fin, es decir, aparte de lo que hemos hablado hoy, ya capítulos concretos del programa que podrían estar en una órbita antimonopólica, pero lo que hemos dicho hasta ahora me parece que es de la mayor importancia y muy atractivo para la discusión, y te felicito. Muy bueno el programa, Chamil. Gracias por la invitación. No, a usted por su tiempo, senador, y estoy seguro que lo estaré molestando en próximos meses para que sigamos charlando. Y nada. Con todo gusto. Muchas gracias a las personas que se conectaron a esta hora y a las que compartieron el video y a las que lo vayan a compartir en próximos días también. Les estaré avisando también por mis redes sociales próximas conversaciones. Muchas gracias nuevamente, senador, y hasta la próxima. Gracias a ti.